que tienen vida, porque estos están pintándose, ¿verdad? Están en el proceso de ser pintados. Sí, qué lindo. En realidad es la manera que tenemos de demostrar que se puede generar vida en cualquier parte, fíjate. Qué preciosura, plantitas dentro de un corcho de botella. Viven mucho tiempo, le pones dos o tres gotitas de agua por semana y las tipas andan re bien. Es Pedro Salzman, el alemán me dice. Muy bien. ¿De qué lugar ha venido? De acá de Paraná soy yo. Bueno, coméntenos acerca de este arte bellísimo. Bueno, la cuchillería toda artesanal está hecha de elástico, de disco, de acero 420, con tijera de esquilar los hago. De todos materiales antiguos, todo reciclado. Qué lindo los estuches, justamente de cuero. Cuero también, por ahí hago yo algunas vainas raras, pero si no las hago hacer. Las vainas la mayoría son de suela. ¿Son un regalo realmente de lujo para esta Navidad? Claro, ¿ves? Mira el trabajito que tiene. ¿Usted le saca este filo? Sí, yo le hago la hoja, el cabo, todo. ¿Esa? Raro, las vainas raras te las hago yo. ¿Qué elementos son este marco? Estos materiales, bueno, esto es hasta de ciervo, esto es quebracho y esto es palo santo. Y la hoja del cuchillo es acero alemán suizo. Ah, se trata de eso, combinar distintas maderas, digamos. O sea que son los detalles, aparte del diseño, la caja, los detalles son todas maderas combinadas, digamos, distintas maderas incrustadas y combinadas. Es todo un arte, digamos. Y claro, oficio. Con incrustaciones de maderas diferentes, estas cajitas de corazón como para hacer un presente más que lindo en estas Navidades. Sí, seguro, sí. Sí. ¿Y recorriendo el sector de los bolsos? Sí. Hace falta por ahí renovar los bolsos, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo te llamas? Isabela. ¿Cuántos años, Isabela? 9. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? ¿Los bolsos, las carteras, las plantitas, la comida, los vestiditos, los tejidos? Hay de todo, ¿no? Sí, me gustaron mucho las carteritas. ¿Son de la Escuela de Salud Mental? Somos de la Escuela de Salud Mental. ¿Qué han preparado, chicos? Hemos preparado la agenda, viene la agenda, no, anotadores. Tenemos también para Ivanal. ¡Qué lindo! Estos son mochilas, son también tenemos para Ivanal, ¿ves? Esto es de las costureras. ¡Qué lindo! Han trabajado también con bordados para Ivanal, estos anotadores. Y tienen también para pintarlo y se lava esto. Estos son mochilas chicas y grandes. Hola, bueno, nosotros somos de una cooperativa textil, cooperativa de trabajo con confesiones Engelfeld, de aldea Engelfeld. Las texturas. Nuestra especialidad es ropa de trabajo, pero por tema época y demás, bueno, incluimos algo informal y es todo fibrana, modal. Muy frescas para este verano que hoy ha comenzado con un poquito de viento. Sí, pero bueno, esperamos tener suerte. De acá de Paraná. Pero qué belleza estas butaquitas, contanos. Bueno, yo me dedico más que nada a la parte de tapicería. Bueno, los diseños de las telas, bueno, las escojo yo, no son míos, pero sí los escojo. Y bueno, lo que trato generalmente es que siempre sean colores como neutros o que por ahí tenés algo liso, lo puedas combinar, aunque sea algún estampado o tenga algo color más. Tenemos bikinis de 1.100, enterizas de 1.300 al contado. Aceptamos tarjetas de débito, de crédito, económicas, ideales para ahora, para la temporada que se viene. Bueno, comenzó el verano, así que te deseamos el mayor de los éxitos en las ventas. Muchas gracias, felicidades.